de la temporada, hoy cargado de regalos, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que estamos ya casi, casi en la noche de reyes. Y para hablar de ceremonia, de regalos y de muchas cosas más, tenemos con nosotros a nuestra primera invitada de este 2019, que es Cecilia Casals Wedding Planner. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias. Bueno, yo no sé cómo lo empezarán otros, pero Cecilia desde luego va a empezar el año con las pilas cargadas, porque está preparando un evento fantástico para febrero cómo te metes en estos líos cuéntanos me lío me lío sola realmente no vamos a ver eh, realmente el sector de las bodas eh, sabes que está, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años brutal y las tendencias siguen de crecimiento siguen para los próximos años de hecho hoy en día las bodas son ya macroeventos absolutamente personalizados eh, con una cantidad de proveedores involucrados con un nivel de detalle absolutamente brutal es por eso que el sector ha tenido muchísimo muchísimo crecimiento eh, de profesionales también, en este caso de wedding planners. Uh -huh. Hay más de 100 wedding planners en Galicia y hay más de 1000 wedding planners en toda España. A mí desde luego cuando me diste esta cifra me dejaste sorprendidísima porque aparte eh, las wedding planners es como una profesión en Galicia muy, muy, reciente, muy reciente y de repente hay 100, <laughs> más sí. de 100. Sí, es una locura, aquí. es una locura. ¿Qué pasa? De fuera se ve un trabajo maravilloso. Es un trabajo maravilloso, sí. pero bueno, es muchísimo más de lo que se ve realmente de fuera. Eh, esto hace que haya muchísimo intrusismo, eh, gente al, como en todas las profesiones de moda, eh, mucho intrusismo, gente que no es del todo profesional. Y de ahí, surgió, de ahí surgió la necesidad de crear este encuentro. Yo aparte de ser wedding planner, tengo una academia donde doy formación a wedding planners y profesionales del sector. Uh -huh. Y desde allí es donde surgió la necesidad de generar esta cohesión en todo el sector. Eh, generar un punto de encuentro y un punto de unión para, genera, hacer, para hacer networking y, y, sobre todo, crear sinergias entre todos. La respuesta ha sido maravillosa, ¿no? Porque brutal. empezaste a crecer así de lo que ibas a hacer a lo que se va a convertir. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, te estaba, te estaba contando antes uh -huh. que en un principio la idea era hacerlo a nivel Galicia y empezamos a trabajar y decidimos hacerlo a nivel nacional por la respuesta ya a la convocatoria que estaba teniendo. Y, y la verdad que está siendo genial. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te lo has planteado? Vamos a ver, eh, realmente la idea del encuentro es, como te decía antes, generar sinergias, presentar tendencias, eh, entonces vienen un montón de ponentes líderes del sector, eh, viene Rodolfo McCartney, viene Marieta de Quiero una boda perfecta, Patricia Hitzmay Valentine, que es un blog gallego, ella es sí. maravillosa, eh, Karen de My Wedding Planera, Camer, Dimi, entre otros, tenemos muchos confirmados, y entonces eh, es, el, es el 2 de febrero en el Pazo de SEA, en Nigran, en Vigo. Entonces vamos a recoger a las chicas de los hoteles que tenemos asignados, van a venir a las 4 de la tarde y vamos a tener unas horas de ponencias, charlas, presentaciones y tiempo también de networking, que, que es lo importante. Uh -huh. Y después lo que queremos, tenemos muchísimos colaboradores que son profesionales del sector, que están ayudando y que están colaborando eh, en este sentido. Y, y queremos darle una fiesta a todas las wedding planas. Realmente se la pasan, nos la pasamos organizando bodas, eventos, saraos todo el año y queremos que este día sea para ellas. Queremos cuidarlas y mi Un sarao para ellas. Tanto que sí. organiza sarao, pues saraos también para, para ti. ¿no? Exacto. Eh, ¿Cuántas personas hay inscritas para, para asistir y cómo pueden asistir las personas que estén interesadas? Vamos a ver, a día de hoy tenemos eh, más de 200 inscripciones. Es una, es una locura. Una locura. Y muchísimas otras que están a punto de decidirse por las fechas en las que fue, fue complicado. Tenemos la fecha límite de inscripción el 15 de enero. Uh -huh. eh, para poder inscribirse, eh, tenemos una web del evento que a través de la web de la Academia la pueden ver, que es cursoscloudsacademy.com/barra encuentro de wedding planners España. Eh, y si no, ya en la home de cursosclausacademy.com eh, ya pueden encontrar el link al, al encuentro. Tú a nivel personal, ¿cómo empiezas tu formación y qué te lleva a ser wedding planner? ¿Qué me lleva a ser wedding planner? Eh, yo vengo del sector de marketing, de, de empresas multinacionales, toda mi vida organizando eventos de empresa y marketing, eh, hasta que decidí crear mi propia, mi propia empresa. Quería depender de mí misma, bueno, un poco como todos los emprendedores, ¿no? Caí en el mundo de las bodas por casualidad. Ah, bueno, nada de yo soñaba con una boda no, y aquí estoy, ¿no? No, la verdad que no. Caí en el mundo de las bodas por casualidad y me enamoró, por supuesto, eh, y encantada que estoy. ¿Es necesario el papel de una wedding planner en una boda? Sí, a día de hoy como son las bodas, sí. Antes, sobre todo bueno, aquí, aquí en Galicia, casarse era ir a un restaurante, que te pusieran marisco en la uh -huh. mesa. Eh, que era <laughs> y 80 platos, 80 platos estar 5 horas sentadas en la mesa comiendo y nada más. Después la novia se tenía que preocupar de su vestido, de su maquillaje. Hoy en día no tiene nada que ver. Hoy en día una boda es como un puzzle con una cantidad de detalles y proveedores que nuestra función, más allá de organizarla, de que sea una boda bonita, es hacer la cohesión uh -huh. entre todos los proveedores y que la boda salga tal cual lo esperado. Uh -huh. Y sobre todo nuestra función es... Eh, darle confianza a los novios, eh, tiempo que no tienen, hoy en día no tienen, y una tranquilidad brutal. Como yo digo, ahorramos muchas discusiones. <laughs> muchas discusiones y supongo que también muchos nervios, ¿no? Muchísimo, porque muchísimo. eso del día de la boda ya preocúpate solo y estás solo nerviosa y emocionada con el paso que vas a dar en esa ceremonia y no tanto con si falta alguien, si están preparados los músicos, saber quién tiene el arroz, ¿no? Que eso Exacto. es un poco lo que pasaba. Antes. De eso se trata, que, que ellos se, se encarguen de disfrutar ese día eh, y nosotras de hacer todo el trabajo, todo el trabajo sucio, como decimos. Uh -huh. Bueno, hay, es verdad que las bodas han ido creciendo y también se han ido complicando mucho. Incluso las que parecen muy sencillas también son, tienen una complicación. ¿Hay una boda para cada novia? Hay una boda cada, para cada novia, sí. sí, Así como cantidad de parejas, todas son diferentes. Eh, cada pareja es un mundo y cada boda es un mundo. Si bien es eh, la tendencia, al final, eh, es que todos eh, repliquen el mismo modelo... Ahí eh, te iba a decir, yo... Es que Supongo que hay una, una, un tipo de, de boda para cada novia, pero cuando hablamos de personalizarlas tanto, también hablamos por otra parte de tendencias y de que si ves en una revista que ahora se lleva, pues las decoraciones vintage, todo el mundo queremos ser novias vintage aunque no te pegue nada porque te casas en una catedral. Exacto, nuestra función en ese sentido es conocerlos a los novios y realmente asesorarlos para que la boda al final sea la boda de ellos. No sé, una réplica de, de la boda del fin de semana anterior en el mismo lugar. Yo es lo que les digo siempre. Al final por eso nos, nos importa tanto conocer su historia, estar con ellos, hablar para poder presentarle propuestas acordes a su historia, a sus gustos, a sus necesidades y a sus presupuestos. ¿A qué le dan más importancia a las parejas? Hoy en día, aquí en Galicia la comida, no se les deja <laughs> de dar importancia, por más que ya no estemos en la mesa cinco horas, pero aquí la comida es muy, muy importante. Y luego la fiesta. Presentar eh, espectáculos en directo, música en directo, eh, todo tipo de atractivos y experiencias. Como digo yo, hoy en día una boda es una experiencia para los sentidos, tanto uh -huh. para los novios como para los invitados. Y eso sobre todo buscan que sea diferente. Uh -huh. Hablaban mucho en, en otras mesas de la desestacionalización, por fin, de las bodas. ¿Vosotros también lo notáis? Muchísimo, muchísimo. Antes la temporada de bodas... Eh, ocupaba desde junio hasta agosto, septiembre. Hoy en día hay bodas absolutamente todo el año. Por supuesto, el, el mayor porcentaje de bodas está en temporada, pero claro, ya estamos hablando desde mayo a octubre, noviembre uh -huh. casi, sobre todo con el buen tiempo que ha cambiado muchísimo. Uh -huh. eh, pero hoy en día hay bodas todo el año. ¿Con cuánto tiempo se debería preparar una boda? porque esto es una de las cosas, estas novias que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando estas parejas dicen nos casamos para el año que viene o nos casamos dentro de dos años y ya empezaban pues, a reservar en un restaurante que les gustaba, etcétera. ¿no? Se sigue haciendo con tanto tiempo, cada vez somos más de impulsos y timar? mira para tu referencia. yo ya estoy organizando bodas para el 2020. Imposible. Sí. Estamos estrenando el 2019 y en 2020 igual no tenemos ni esa misma pareja con la que Exacto. nos casamos. pero bueno, ya estamos organizando bodas <laughs> para el 2020. Realmente, a día de hoy, si a día de hoy me viene alguien para, poder, para casarse un sábado de julio a agosto... Está absolutamente todo completo todas las localizaciones sobre todo lo que antes se completa son las localizaciones y por eso y los proveedores y por eso el hecho de, de, de hacerlo con tanta antelación un año y medio a veces casi dos antes desde luego siempre están las parejas que tres meses antes deciden hacer todo y se llega al final se llega no hay problema ninguno también y cada vez las, no, las bodas son más pequeñas o nos seguimos yendo a bodas multitudinarias o un poco de todo hay un poco de todo, sí que, es que hay, realmente hay un poco de todo. No, no podrán. Sean, eh, la, la, la tendencia de las parejas es sobre todo evitar compromisos innecesarios. Entonces, en ese sentido, sí que se ha reducido la cantidad de invitados a las bodas. Eh, y cuanto más incrementa la edad de la pareja, también se reduce más la cantidad de invitados. Porque ya pasamos de compromisos olímpicamente. Exacto, ¿no? exacto. También supongo que porque a una determinada edad, sobre todo a las edades en las que se casaba eh, unos años hacia atrás, tenían mucho peso los padres respectivos. ¿no? Y ahora, quizás, las parejas que ya son bueno, más independientes, con una cierta edad, con sus correspondientes trabajos, su, eh, su propio dinero para pagar la boda, hace que también las elijan más ellos mismos. ¿no? Exacto. Antes, por ejemplo, las bodas de 150 personas, pues el porcentaje podía llegar a ser 70%, per 70 de personas mayores, familiares y compromisos, uh -huh. y el otro 30% amigos. Hoy en día es todo Casi lo contrario. la, la inversión. La, exacto. El 70% al final es una boda joven y de amigos. Uh -huh. Bueno, de todas esas cosas supongo que hablaréis en el 2 de febrero en este, en este encuentro. Eh, ¿Qué esperas conseguir de él? ¿Qué te gustaría que dijese la gente después de tantos meses de esfuerzo? Una vez acabado el, el encuentro de Wedding Planners, más de 100 aquí en Galicia, yo repito. <laughs> sí, sí, es una, es una barbaridad. <laughs> Me gustaría generar cohesión, eh, una unión, o sea, que estén todos comprometidos realmente por el crecimiento del sector, por profe profesionalizar el sector en, en este sentido bueno el evento es totalmente benéfico no sé si te lo había comentado no. estamos es totalmente benéfico el encuentro aquí no hay beneficios absolutamente para nadie ni para la organización ni para ninguno de los proveedores eh, estamos donando absolutamente todo a Eco Desarrollo Gaia que a través de la RSC del Sofa uh -huh. amarillo el Sofa amarillo son wedding planners pioneras en Indara Forever no. in Forever y, y realmente la filosofía del encuentro eh, tenía sentido que justamente aportáramos uh -huh. a esta causa bueno, pues seguro que antes de esta cita seguimos hablando de este gran evento que va a ser el 2 de febrero en el Pazo de, en el Pazo de CEA, en Nigran, y un encuentro de Wedding Planners a nivel España en el que todas las profesionales del sector van a tener mucho que decir, mucho que aportar y mucho que recoger allí, segurísimo. Cecilia, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiéndolo con nosotros. Ana, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y nosotros vamos a ver qué nos cuenta también eh, Natalia Alcaide, que nos trae hoy en este primer programa del año, siempre bajo su mirada tan especial. En este especial de Reyes no podíamos dejar de tener a nuestra reina maga particular, así que Natalia Alcaide se nos ha vestido, vamos. Claro, impresionante lo tuyo, eh. Buenas impresionante. Noches, buenas noches, Sana. Estoy encantada porque hoy voy de reina maga como tú bien dices. Que eso ese tanto rey, tanto rey primero, tanto rey segundo, tanto rey tercero. ¿Y la reina? ¿Qué? Pues tú y yo hoy vamos de reinas magas. Entonces nos vestimos de dorados, de diademas, bueno, de pendientes. Yo para ser justos. Creo que hoy vas tú de reina maga y yo de paje. <laughs> yo ya no llego a la categoría de reina. Bueno, amor. pero después nos cambiamos y nos ponemos las dos reinas, porque aquí como buenas mujeres que, son, que somos empoderadas de la lucha de la mujer, tenemos que ir siempre de reinas. ¿Qué sí, es sí, eso? sí, somos que, reinísimas, que, reinísimas. Que nos diga sí, alguien algo. <risa> <risa> bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente, empezamos hablando en la sección de Natalia, esa mirada tan particular suya. Sobre esos looks especiales que tenemos para el día y la noche de, fin de, de, de Reyes. ¿no? Mm. Yo ya me iba a fin de año, no, Reyes. Con esta celebración ya se acaban las Navidades, te tengo que dar una buena noticia. Es la última celebración del año, <laughs> o sea que ya déjalas ir, pero la vamos a, a dejar ir a lo grande. ¿no? Es la más esperada para algunos y la más odiada para otros, como siempre. ¿no? Aquí hay una versión de, de todo. Mm, vamos a dejar de disfrutar tanto de esperando por las calles llenas de gente, todo el mundo agobiado, comprando, se olvida incluso de cómo ir vestida. Y yo digo, bueno, después de todas estas excesivas comidas, que después no podemos abrocharnos, mm, una de las mm, cosas que le voy a poner, a poner a los Reyes en la carta es que... Mm, Volver, por favor, por favor, a mi talla antes de estas celebraciones, pero bueno, será otro episodio. Pero hoy es un día de celebrar, es una noche de reyes y hay varias opciones. Si vas a celebrarlo con los amigos, si vas a celebrarlo en tu casa o si vas a celebrarlo viendo la cabalgata como muchos, que ya nos ponemos un vaquero, un jersey, eh, un gorro, una bufanda, unos guantes, unas botas de pelo, que ya íbamos camuflados, que ya nos da igual, ¿no? Pero bueno, pero para un día de celebrar eh, la Avenida de los Reyes, que van a venir cargaditos de regalos, que estoy convencida que hemos sido muy buenas, pues quiero que, que seas como un catálogo de revista, ¿por qué no? Ponte esa noche lo que no has puesto en otras noches de mucho brillo, mucho dorado, mucho plateado. Si vas a estar en casa, bueno, pues opta por los pantalones eh, plateados y dorados, como lo lleva nuestra modelo ahora, que es comodidad, pero con el toque brillo. Vamos a intentar que sea como minimizar un poco ese look agresivo del pantalón, pues con un jersey más neutro que nos permita hacer un montón de cosas. Pero yo quiero que aquí lo demos todo: brocados, terciopelos, brillos. Yo, es que lo del brillo, bajar el escalón del brillo va a ser muy duro para mí ¿eh? cuando oh, vuelva a la realidad. Oh, eh. Yo creo que sí, porque bueno, los tops, las chaquetas, joya. Sí. Eh, todo es así como muy brilli brilli que es lo, la tendencia que ha venido durante este invierno. También la hemos subido de tono estas Navidades y antes de despedir las fiestas, pues también vamos a darlo todo para sí. esta, esta yo, noche de Reyes. esta noche de Reyes que yo... a mí por cierto es la que más me gusta de toda la Navidad. Porque te quedas Anoche en casa con el pijama o vas no. a salir a ver la cabalgata. Eh, ni una cosa ni otra. Voy a salir. La cabalgata no, pero voy a salir, <laughs> voy a salir buscando a los Reyes Magos. Quiero confesarte que a veces aparecen, otras veces no. Y siempre vienen cargaditos con cosas a lo mejor que no necesitamos o no pedimos, pero forma parte después de la armonía, esa de, de a los tiendas a cambiarlo todo porque no nos apetece nada de lo que nos han regalado. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, toca vestirse sobre todo para la, la, la recibir eso, en este caso como tú con amigos, pero es la última oportunidad para mmm, brillar. Y quiero que vayas muy armada quiero que te, tu maquillaje brille, que tenga estrellitas, quiero que te mmm, pongas lo más armado, esas eh, cazadoras con potencia, esas chaquetas, esas faldas brilli brilli que hemos visto hasta la saciedad, pero ha quedado, bueno, para la historia, yo creo que la seguiremos viendo en verano. Esos trajes de terciopelo entallados, que somos como muy divinas. A mí el terciopelo es una cosa que me encanta. Pero me gusta mucho el negro, pero también lo, lo acepto en otros colores. A mí lo de los colores del terciopelo, marcando la silueta femenina. Yo topo por un montón de... De, ...de objetos de deseo también en, en la ropa... Eh, ...me gusta mucho lo que es en este caso... ...preparar una cena especial vestida ya... ...como si fueras una reina esperando el regalo sorpresa... ...muy lady, ¿eh? muy te lady. veo muy lady... Oh, sí, ...sí, sí, es que me gusta... ...como vamos a ver que las navidades son... ...como una especie de fantasía... Entonces vamos a llevar un poquito más allá la fantasía de la navidad y por qué no ponernos esa noche que estás en tu casa recibiendo o te invitada pues un poco más especial para ser como más regio no el evento uh -huh. el evento de, de, de la navidad que ya acaba y brindamos ya acaba, con champán y el, el último porque Entonces, es verdad que hay que darle un poco ese aire festivo te quedes en casa recibiendo esperando por los reyes magos o vayas a salir como como ¿no? decía yo a buscarlo otra cosa es la mañana del Día de Reyes, y ahí ya cambia, eh, están sacando un montón de líneas, sobre todo de ropa interior femenina, donde hay esos pijamas que ya dejan de ser los pijamas que estamos acostumbrados a ver, tipo eh, smoking, de corte así más normal. Ahora hay pijamas que incluso yo los llevaría a la calle, porque con unos pantalones palazo, imagínate un pijama con pantalón palazo, con unos botones, con, con un estilo un poco más como las divas de los años 60, que iban a la cama como si fueran trajes de noche. Pues ese 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 recibimiento por la mañana en abrir regalos y tal, ¿por qué no podemos? mí lo no veo, sí, sí. Cosas, sí, sí. zapatillas de pompón de pelo, tú te imaginas. Nos llevaría una hora ya antes <laughs> de eso, pero, arreglarse, ponerse, pero Parece que, que nos olvidamos de ese pequeño detalle, que salimos en muchas fotos abriendo los paquetes y decimos, pero Dios mío, que ese pijama de ovejitas, ¿no me podría haber puesto otra cosa? Pues también para recibir en casa tienes que, bueno, para recibir los regalos y, y mandar seguramente muchos saludos a mucha gente, pues por lo menos ponerte un, un pijama de esos batines largos de seda, maravillosos, con esos camisones de encaje. Yo ya me dejo ir, me tienes que cortar, porque yo ya entonces sí, sí, sí. hago, parece un guión de una película, vamos. porque no eres tan divinísima? ...tan divinísima... ...que yo no esperaba menos de ti... ...que un pijama... ...bueno, más cositas... ...¿a dónde nos vamos a ir? ...ahora, que ¿te fijas que llevo algo distinto en el pelo? ...por supuesto... Mira, ...yo hoy vengo, ya ya de venir reina... ...venir reina por completo... ...cómo llevar una diadema... ...este, este... ...estas últimas fiestas que vamos a procurar... ...sacar toda la artillería... ...pues ¿por qué no pendientes? ...¿por qué no pulseras? ...porque nos olvidamos a veces del, del, del pelo... Las diademas vienen ahora como tendencia, ya se ha llevado hace tiempo, sí. pero vuelven ahora otra vez y vienen ya desde estas Navidades, todas estas fiestas, en todas estas... Eh, hemos visto broches en el pelo en los moños, ya está muy visto ¿no? pero así, además de reina, volvemos otra vez a ponerlas ¿cómo se llevan? como la llevo yo ahora mismo eh, con el pelo suelto en ondas porque también hay que cuidar esos mm -hmm. detalles la puedes llevar eh, con un recogido que también queda muy Tan mono que la, con la parte de atrás ahora hay un montón de accesorios que podemos llevar que hacen que tu peinado sea distinto y sobre todo tú puedes llevar una cuando salgas en, en la noche de reyes, quedaría maravillosa tipo antifaz también las he visto con un, una especie de plumetín Encima, tú imagínate que es la amorosa actriz de los años 60 y 70, que es lo más. Pues la diadema ahora está eh, muy de moda y lo veremos en las próximas pasarelas de ahora de, de primavera-verano como tendencia total. O sea, no la ancha, sino la finita. Pues la finita diadema de pedrería, también una de las tendencias de esta temporada, que además es ideal para, para esta, este día y esta noche de, de Reyes. Yo quiero irme, vamos ¿verdad? a escaparnos. Eso forma parte de un buen regalo. ¿Por qué no nos marchamos? Eh, nos teletransportamos, pero ahora las navidades se llevan de otra manera. La gente ya piensa en la distancia. Antes nos quedábamos en casa, las comidas familiares. Como que también... muy familiar, sí, hogareño. Sí. Y ahora ya, sí, es que familia no... sí, pero fuera. ¿no? Porque el, también el sistema de familia ha cambiado mucho. Las familias ahora ya no son tan extensas, ya no se reúnen tanto, el, los presupuestos sí. han cambiado, ¿no? pues el tío, los primos, etcétera, etcétera, un casa de uno. La gente pues hace otras familias. A lo largo de tu vida las cosas van cambiando. ¿Por qué no celebrarlo fuera? Nos tra transportamos a un, a un resort, a un mercadillo navideño, a unas vacaciones en Cancún. Eso ya te gusta más. Me encanta. Ya sabes que yo soy de sol, de sol. Sí. Además no esquío nada de nieve en mi vida. Tampoco el frío con lo queremos. cual, con lo cual yo nada, una escapada maravillosa en el Caribe la veo para mí. Sí, pues uh -huh. esa es, lo que es la tendencia que se está celebrando ahora. Recibir el Papá Noel o los Reyes en la playa. ¿eh? Es buena opción. Uh -huh. Entonces es uno de los regalos que yo me gustaría hacer y pedir a todo el mundo que tenga una escapada, que no le guste la Navidad, que se pueda escapar, que se pueda hacer eh, con su familia o no, con quien tú hayas decidido. Y uno de los regalos que más me, me apetecería hacer sería estar 36 horas en el Ritz. Suena bonito, ¿verdad? Suena maravilloso. Suena maravilloso. Iríamos, eh, <laughs> primero estaríamos el primer día, cogeríamos la suite de Coco Chanel. Es así como se vende el paquete, la suite de Coco Chanel. Dormiríamos donde ella durmió, estaríamos sentadas donde ella estuvo, a, preparando sus diseños, maravilloso. Con esas escaleras caracol que tiene el Ritz, donde bajaríamos como reinas que somos, con esos maravillosos atuendos como el que llevo yo hoy. ...compartir cenas más estupendas en, en el hotel... Eh, ...esos paquetes de 36 horas en el Ritz... ...que tú pareces que dices, bueno, pues en la Navidad... Tal, ...es el regalo perfecto para un, una despedida de año... ...el 5, el 6 y el 7, pues ya empezaríamos a trabajar... ...bueno, sería lo, veo. lo más... Me estaba riendo porque lo dijo así como... quien no quiere la cosa? atención a los reyes magos que dijo yo bajar esas escaleras vestida ya como voy, o sea, ya tiene el modelo ¿eh? para sí, ir sí, al Ritz. No, el modelo lo tengo, la maleta preparada, tú me lo dices, tú me lo dices como si hay que sin maleta, ya se comprara <laughs> mercadillo, además tienes también el Club <laughs> Rich que tiene un spa, nos haríamos tratamientos o sea, yo no sí. quiero que me regalen ni pijamas, ni calcetines, ni guantes tengo mucho de eso y me sobra, a mí dame el calorcito o una escapadita en el, Ritz, en el Ritz a París sí, sí, sería sí, sí. el regalo más adecuado, o sea que ...si a alguien se le ocurre por ahí... ¿eh? Yo ...lo dejo caer... ...pues ahí quiero yo celebrarlo... ...sí, yo me veo ahí también, fíjate... También. ...la falta de sol me veo ahí también. en, esta, en ver, esta... bonita piscina... ...también el modo el modo de navidad que a la gente le guste... ...pues ya sabes que te puede ir... ...a mercadillos navideños por toda Europa... ...que viven en el ambiente de... ...de navidad, de, 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 bueno, de leyes, vale. de precioso, ...que mm. compran todo lo que necesiten... ...también acepto, pero bueno... ...yo me quedo con el Rich o la, la escapadita y al... ...al sol... Al solete. Al solete. Bueno, y ya para acabar, en un día como este, con los reyes a la vuelta de la esquina, los objetos de deseo de Natalia Alcaide se multiplican. Regalos sí. maravillosos, Natalia, aparte de las escapadas. A ver, mmm, yo desde aquí también quiero decir algo un típico, muy tópico, pero eh, primero lo único que deseo, que priorizo y todo, después de algo mmm, como los regalos, es la salud. Yo pido mucho por la salud de los, los que tengo alrededor, los míos, los que quiero. Eh, mucho amor, sé que es muy difícil, a lo mejor suena muy bueno, eso lo queremos todos, no, pero yo lo pido, cuanto más voy cumpliendo años, más me doy cuenta de mis necesidades básicas, que es tener el corazón calentito y rodeado de los míos con mucha salud. Entonces, de aquí a todos os deseo muchos regalos de ese sentido. Y después, pues, algún que otro capricho, porque mira, la vida es muy corta y, el, y las huchas, si están llenas, hay que el día a día cumplirlos. Hay un regalo que a mí me gusta mucho, que es el rugido del león. ...porque nosotros como buenas mujeres leonas... Eh, ...el rugido, todo lo que tenga tigre, leones... ...y mmm, seres reinas mmm, de, de la selva... ...a mí me gusta mucho... ...y Chanel ha sacado una nueva colección... ...de, de joyería muy importante... ...que es una declaración de estética... Mmm, ...bajo el influjo de Coco Chanel... ...es maravilloso, es de oro... ...con brillantes... ...y los grandes afortunados que quieran tener... ...joyas de, de muy especiales... ...pues aquí lo tienen, o son joyas maravillosas. ¿Qué más podríamos tener? Bueno, ese esa sortija es, vamos... Lo más. <laughs> encabeza la lista de, con, con la sortija de... Con la de Cartier. De Cartier, Con el sí, tigre sí, sí. de Cartier, yo ahí, yo, no sé, habría una lucha ahí de animales salvajes, tú y yo tirando por uno sí, y por otro. Tirando por uno y por otro, sí, sí, sí. Después... Pero desde luego las sortijas lo veo, ¿eh? Es la más, somos muy yo, ¿eh? hemos buscado joyas que, bueno, y regalos que forman parte de, de nuestra personalidad. ¿Cómo no? También el rey de los regalos. Las sortijas, yo insisto en esas sortijas. Sí, sí. Mira qué sortijas tan maravillosas. Sí, sí, sí. Se pueden hacer con otros colores, ¿no? pero así ya nos valía, ya la que nos la quedamos. Otra de las tendencias que hay, que es el primero que se regala según las tendencias de bueno, las encuestas es los perfumes. Vamos a estar más perfumados en esta Navidad. Bueno, todo el mundo regala un perfume, un aroma, algo que, que dure, que es el rey de los regalos. Es fácil de transportar si te vas de viaje, etcétera, etcétera. Yo ahí lo dejo todo al gusto de cada uno, más intenso, menos intenso, pero fragancias... Bueno, sobre todas. todo teniendo en cuenta que en esta época del año los perfume, eh, las, las firmas sacan ediciones muy especiales uh -huh. para la Navidad de perfumes y, y algunas botellas son auténticas joyas sí, sí, de sí, arte. Sí. Así que hace un regalo muy bonito además. Después hay una, una de las colecciones que hacen ilimitadas que ha hecho Jean-Paul Gaultier. Es maravilloso también, se está vendiendo claro. muy bien, pero también lo hay en maquillajes. Podemos aprovechar, eh, regalar cosas que tengan un significado especial. O sea, podemos hacer muchas cosas. Hay muchas listas de deseo que yo quería compartir con vosotros, pero bueno, sería extensísima. Sobre todo ahora también el accesorio fetiche para mí, que son los bolsos. Yo aquí siempre digo: <laughs> invertir, por favor, en un bolso especial. Ay, ¿Y cómo somos tú y yo? Eh, ¿Verdad? Bolsos. Nos parecemos. Es que todo es, es, tenemos la cabeza conectada, joyas, bolsos, no sé yo, no sé yo dónde vamos a acabar con nuestros ahorros. Eh, eh, bueno ¿no? y este maravilloso bolso de sí. Laurent. Sí, esto es. Eh, Anthony Vaccarello insiste en su sesión por la década de los 80, eh, que siga sesionándose porque es un acierto. Lo tenemos en el rollo dorado porque el rollo dorado es más es más lo hay en charol, lo hay en piel, pero va a ser un, una lista de, de, de ventas impresionante este. Yo tengo el modelo anterior, que es con plateado y con un tipo más Chanel, que sa, ya, sa, ya está muy bonito y tal, pero ya como ya lo tengo así como un poco ya... Lo tengo un esto, poco visto. ¿no? Ya me lo tengo un poco visto y digo, bueno, este modelo pues también me gusta. También. Es que al final, es que no puede ser. A mí todo este tipo de bolsos es que me apasiona. ¿eh? Es una enfermedad que tengo, pero bueno, podemos ir al ritmo de la noche eh, vestidas muy bien, con los complementos, eh, con colonia, con el brillo, brillo y que sobre todo de pedir lo que vosotros queráis, que es vuestra lista, es vuestra noche, es vuestro deseo. O sea que todos los, eh, todos los regalos estarán bien. Dicen que los re mejores regalos son los que se hace uno mismo, a sí mismo. Así que si no han acertado, han hecho algo que a lo mejor no se hubiese no gustado. No nos gustaba de todo. No hay problema. Tú te haces un súper regalo y seguro que vamos a acertar. <laughs> bueno, pues es otra opción, ¿eh? El autorregalo. El autorregalo. A mí me funciona muy bien. <laughs> bueno, de todas formas, a ti no, tú no deberías hacer autorregalo, ¿eh? porque ya con las pistas que das, vamos, es que si no acierta, tiene delito. Pues aún así tienen delito, no acierta. <laughs> Al final he tomado por la opción, ya sé que los reyes me van a reñir, los niños si están mirando esto que no, que es todo. ¿eh? Eh, yo me hago el regalo, lo separo en la tienda, digo, este es el regalo, para que no haya ninguna duda. <laughs> y va a venir aquí a buscarlo tal persona para mí así ya es un acierto voy a sonreír igual de emoción cuando lo reciba pero eso es y puedes hacer una sorpresa de oh, no sorpresa de oh, no. no sabía no me lo esperaba <laughs> pobre que se equivoque bueno seguro que no Natalia que te traigan muchísimas cosas y a ti también sobre todo salud y amor sí para ti también ¿eh? también <laughs> Bueno, nosotros, moda reciclada, a ver también con qué nos sorprenden esta noche de Reyes Carmen Piché. Bueno, qué alegría, ¿eh? Ya estamos aquí, año nuevo Reyes. Qué fiesta tan fenomenal, qué importante es la. Fiesta de los Reyes, bueno, por lo menos para mí, en mi familia, siempre lo celebramos muchísimo. Y os traigo un gran regalo de Reyes. Es una coordinación. No os voy a contar cómo se hace, os traigo la idea y de la part hay una parte de la idea que os contaré cómo se hace en otro programa. Pero bueno, para llegar aquí podéis hacerlo, ya sabéis, como siempre, recurrir a estos grandes profesionales que tenemos uh, por todas partes. Hay muchísimos y grandes profesionales del mundo de la costura, que además está tan de moda. Para poder hacer un restyling como este, que es una cosa preciosísima. Bien, ¿qué es lo que vamos a restaurar? Es este abrigo. Vamos a hacer este abrigo que ya está, pues un poco. Mmm, la línea no nos gusta. Uh, está gastado pero nos encanta su paño lo adoramos el paño que tiene y el color entonces cómo nos vamos a hacer de, deshacer de él no puede ser tenemos que buscar una solución y esta es la solución que vamos a hacer vamos a coordinar y esto es lo que os traigo es una coordinación muy interesante neopreno y paño fijaros qué bonito y os garantizo que las imágenes no dan eh, la, la realidad tan buena como es. En verdad que la coordinación es algo um, mágico, ¿cómo ha, cómo ha quedado esto. Entonces, ¿para qué esta imagen? Bueno, lo primero que hicimos era buscar que la línea, el patrón fuera ideal en este momento para esta, para esta prenda. Y luego eh, necesitábamos resolver tres cosas, que la línea estuviera bien, que esto que tenemos ahora en imagen se resolviera también, que es el desgaste de uso, un paño muy bueno, pero que ya los bordes... Delanteros, pues de tanto uso ya tenía un desgaste, y luego el tercer problema que tenía este abrigo, que es este pelo tan maravilloso de la lana, buena, 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 pero que hace un desgaste, eh, un despeinado, digamos, ¿no? Entonces, como vemos en la imagen, lo primero que hicimos para el desgaste del delantero, hemos decidido poner un vivo, un vivo anchote, que hiciera unos 3, tres y medio centímetros más o menos, que hiciera que todo el desgaste del borde Quedase cubierto, por lo tanto, problema resuelto. Y un vivo que le dé un toque de mmm, nuevo, de muy joven, muy fresco, ya que no sea un abrigo aburrido. Ya, mmm. Cuando una prenda la tenemos mucho tiempo en nuestro armario, la tenemos porque la queremos, la tenemos porque nos gusta, porque tiene algo que mmm, no nos deja desprendernos de ella. Pero sin embargo, siempre necesitamos darle ese punto de vamos a renovar. Bien, entonces. Lo hemos renovado con ese vivo que además ha servido para cubrir ese desgaste del frente y luego hemos hecho un cierre muy fresco. Hemos buscado como si fuera la típica, el típico cierre de una trenca, pero lo hemos hecho, he hecho así como mucho más femenino, más dulce. Para ello hemos utilizado dos medias lunas por cierre metálicas y unas cintas de más o menos unos 14-16 centímetros de largo por 4 de ancho que nos sirven para poner sobre el ojal que tenía anteriormente y de esa manera cubrir lo que no aparezca, que quede. Porque cuando construimos una prenda tiene que quedar nueva, nueva, nueva. Entonces, esto nos tapa el ojal, que por dentro también ponemos una presilla, bueno, lo que se os ocurra. Yo he puesto una presilla para poder meter, pero no os la muestro para que vosotros pongáis lo que os ocurra. Eh, en este caso. Eh, ponemos esa cinta tal y como vemos que al quedar la parte que queda colgando hacia adelante, en el otro lado, en el traspaso que queramos, ponemos con esa misma cinta las dos medias lunas y nos dan un cierre preciosísimo. ¿Qué conseguimos con eso? Justo renovar lo que estáis viendo ahora en imagen, la imagen que tenía este abrigo en, en el antes, con esos botones, con el borde desgastado y lo que estamos viendo ahora que es delicioso. Todo lo demás del abrigo estaba estupendo, pero ¿qué pasa? Que el paño se veía como un poco ajado. ¿Qué había que hacer? Había que hacer la tercera de las intervenciones que hemos hecho en esta prenda y que os cuento. Que además os vendrá genial para las muchas prendas de paño que tengáis por casa que seguro, seguro que necesitan un peinado. ¿Que ¿Cómo se hace este peinado? Os lo contaré en, otra, en otro programa porque haré... Eh, os haré el paso a paso, pero básicamente para que veáis, aquí vemos cómo está el puño con la prenda, mmm, la, la tela despeinada, que, que no se ve ahí nueva, recién, bueno, pues para darle ese pulimento lo que se hace es ponéis el abrigo sobre la mesa de la plancha. Cogéis la plancha de vapor, que ahora todos tenemos una plancha de vapor. Si es de estas de vapor independiente, mejor que mejor, porque podéis apretar botón y darle. Nosotros tenemos las profesionales. Por eso estoy hablando que esto es, es un reciclaje que mejor que lo haga un profesional. Pero bueno, lo de planchar podéis ensayar en casa. Nunca toquéis con la plancha el paño. Nunca. Pero en lo que esperamos a que os cuente cómo se hará, os doy estos primeros pasos sin imágenes, que es cogéis la prenda, la ponéis sobre la mesa de la plancha pulsáis botón de, de, de vapor y con un cepillo de los de cepillar la ropa de los de toda la vida, pero que tenga las cerdas duritas, vais cepillando la prenda en el sentido del pelo y con la plancha dando vapor. Es algo así como cuando secais el pelo, solo que en vez de tener solo el secador o la plancha y vais a ir estirando, pues en este caso con una de las manos, en vez del cepillo, tenemos la plancha dando vapor y con la otra vamos dando el cepillado. Y entonces lo dejáis que repose, esto lo podéis hacer la primera parte sobre la mesa de la plancha, luego si tenéis un maniquí, pues sobre el maniquí peinando el pelo y dando vapor y lo dejáis ahí que repose un día y el brillo y esplendor que conseguiréis en la prenda que quedará nueva y lustrosa es impresionante. Así que ya sabéis, reciclar es mágico, coser, la costura es todavía más mágica. Este es mi regalo de reyes para vosotros. Nos vemos. Empezamos el año también con buenos propósitos, uno de ellos el de cuidarnos mucho y para eso nada como tener con nosotros a Yolanda Albelda de la Clínica de Medicina Estética del mismo nombre para que nos ayude a hacer esa planificación y sentirnos fenomenal de cara al verano. Yolanda, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tal, a... ¿Qué tal este cambio de año? ¿Empezaste con el pie derecho? Eh, sí, siempre, siempre debemos de empezar con el pie derecho y y a medida que vayan pasando los días y los meses pues a lo mejor tendremos que ir cambiando el pie, ¿no? pero empezar siempre con el derecho a veces con el izquierdo a veces a la pata coja sí, sí efectivamente habrá que turnarlos no no nos queda otro remedio pero, bueno. pero pero sí siempre con el pie derecho bueno pues estamos en el nuevo año tenemos muchos propósitos de cuidarnos cómo va a ser nuestra planificación bueno ahora ya sí que estamos en el facial y en el corporal el facial es eh, bueno si he cometido excesos que bueno, como tampoco nos hemos ido a, de vacaciones a la zona de sol, pues no ha habido sol y por ese lado no tendremos daño, pero sí que a lo mejor nos hemos alimentado de una manera un poco extraña, hemos bebido un poquito más de la vale. cuenta. La palabra de esta temporada <laughs> es detox, puedes decirlo claramente. Vale, efectivamente. Entonces haremos un plan de detox, detox facial, detox corporal. Pero eh, detox facial, bueno, pues un, limpieza, higiene. Eh, exfoliación, efecto queratolítico y ya podemos empezar con los peeling que ya habíamos empezado antes. Uh -huh. Habíamos hecho una pequeña parada para, para esas fechas navideñas y ahora lo retomamos para seguir tratando la piel en el punto en el que la habíamos dejado. ¿no? Y es el momento de empezar otra vez pues con peeling un poquito más, más profundos, medios profundos, con láseres, con IPL, con luz pulsada pues para manchitas o para venitas, según eh, el problema que queramos tratar. Si tenemos acné, pues tratamiento para acné. Eh, y si después somos de las de toxina y de ácido hialurónico, si nos lo hemos puesto antes para las navidades, pues esperaremos a, a que nos vuelva a tocar, ¿no? siempre sin abusar y siempre en, en la medida correcta. Eh, pero es el momento de poder hacer cualquier tratamiento eh, a nivel facial. Eh, a nivel corporal, mmm, ya, o sea, ponernos, eh, sería lo ideal mmm, no dejarlo nunca, pero sí que es verdad que estas fechas es cuando seguimos con el facial. Pero ya empezamos un poquito al corporal pensando en Semana Santa, ¿no? Y hacer una detoxificación, empezar, bueno, pues si tenemos que bajar unos kilitos, ir planteándonoslo, o sea, poquito a poquito, y empezar con tratamientos corporales para que cuando llegue la Semana Santa y sobre todo el verano estemos estupendas. Bueno, importantísimo comer saludable y además tú eres de las personas que siempre insistes en que hay que hacer todo un poco combinado. Es bueno los tratamientos, es bueno hacer deporte, es bueno comer sano, ¿no? Eh, es que eh, la suma de todo va a hacer que obtengamos unos mejores resultados. Yo siempre le digo a los pacientes que, que nosotros podemos hacer muchas cosas y hacemos maravillas y hacemos a veces hasta milagros, ¿no? pero que si el paciente pone un poquito de su lado en cuanto a ejercicio físico, una alimentación correcta y eh, el uso de la cosmética domiciliaria, que también es importante, que nos apoye y que nos ayude, va a hacer sí. que los resultados, pues en lugar de quedarnos en un 50 o un 60, pues igual llegamos a un 80 o un 90, dependiendo de, de sí. la edad, dependiendo de la calidad de la piel de la persona, dependiendo de la genética, de muchas cosas. Hay que tener paciencia con los tratamientos sí. estéticos. Todavía no encontramos tratamientos milagrosos. No, no, es que... Eh, para obtener un tratamiento milagroso o milagro eh, sería a lo mejor abusar de, de la medicina estética y entonces ya perderíamos la naturalidad. Eh, hay que tener paciencia con unos tratamientos más que con otros. Eh, algunos son más eficaces, pero supone que, eh, pues, inyectar mmm, productos de relleno tipo uh -huh. o fillers, tipo ácido hialurónico, etcétera, o la toxina. Claro, tú te pones una toxina y los tres días o cuatro ya no tienes arrugas arruga dinámica. Eso es, eh, bueno, tampoco necesitas mucha paciencia, ¿no? Pero cuando hablamos de tratamientos para la piel, para cerrar el poro, para un acné activo, para un melasma, una mancha mm. de estas tan complicadas que depende de tantos factores, tenemos que ser muy pacientes, porque no van a desaparecer ni con uno, ni con dos, ni con tres tratamientos. Y a veces decirle esto al paciente, cuando se lo dices, como le estás diciendo, mira, es que lo más importante es que puede tener solución, ¿no? Y mm. sobre todo va a mejorar. En ese momento te dice, sí, genial, porque es lo que quería oír. Luego, cuando se va alargando en el tiempo, pues ya no le hace tanta gracia, pero, pero es lo que hay, ¿no? O sea, y yo muchas veces, le digo, ¿cuánto tiempo llevas con esta, con esta mancha en tu frente? Pues eh, cinco años, o tres años, o desde mi último embarazo. O no pretendas que algo que lleva contigo tres años o cuatro años desaparezca en un mes. Es imposible. O sea, no vamos a tardar cuatro años en eliminarlo, o en tratarlo, o en disimularlo, pero sí que vamos a tratar unos cuantos meses. Y a nivel corporal, por ejemplo, empezamos a vernos pensando un poco ya de eh, tener resultados para el verano, para Semana Santa, para sentirnos mejor. De repente nos encontramos, bueno, las tremendas estrías, las tremendas eh, celulitis, celulitis. <laughs> la temida celulitis. La temida celulitis. Eh, ¿Qué hacemos para todo esto? ¿Hay un tratamiento para cada problema o cada problema mm. necesita distintos? Combinados. Hay un tratamiento o varios tratamientos para cada problema. ¿no? Siempre combinar, eh, yo creo que se obtienen mejores resultados. Eh, uno de los que tú nombrabas, como son las estrías, marcas o cicatrices, nosotros hemos incorporado recientemente un, un nuevo aparato: es una radiofrecuencia pixelada, fraccionada, que realmente se utiliza para esto también para rejuvenecimiento es decir para eliminar pequeñitas arrugas para aquellos pacientes que no quieren infiltrarse nada ni ponerse ningún tipo de relleno pero o que tampoco los necesitan sino que lo que tienen es la típica arruguita eh, muy finita que eh, les molesta o que es incipiente o que se insinúa entonces puedes hacer un resurfacing es decir un tratamiento integral de toda la cara o cuello y escote pero es que además nos sirve al mismo tiempo para tratar marcas de acné Cicatrices o estrías, que las estrías es, es un caballo de batalla, ¿no? junto con la celulitis. Mm. Y, a, y muchas veces, encima, están asociadas. O sea, tenemos estrías y en la misma zona donde tenemos estrías. En, en caderas, bueno. trocanteres, muslos tenemos también celulitis ¿no? entonces la suma de las dos cosas pues, eh, pues da un aspecto peor entonces sí que hay un tratamiento para cada uno pues la radiofrecuencia fraccionada, pixelada que vuelvo a repetir, son diferentes sesiones, no es una sesión nos serviría muy bien para tratar estas marcas cicatrices, uh -huh. estrías, etc. y luego para la celulitis pues tendríamos eh, desde la combinación de ondas de choque con carboxiterapia inyectar gas CO2 uh -huh. Y mesoterapia específica hasta un, pues, un accent, una plataforma de radiofrecuencia con ultrasonido. Aquí utilizaríamos eh, los dos manípulos, es decir, ultrasonido para disminuir el tejido adiposo y la radiofrecuencia para conseguir ese tensado ¿no? y esa reestructuración de, del colágeno y de la elastina. Por ejemplo, sería otro tratamiento. La radiofrecuencia médica, eh, tenemos muchas alternativas. ¿no? Sí. Y vamos también para perder volumen. ¿O solo para tratarnos temas de piel? Eh, tratamos todo. O sea, al final podemos conseguir perder volumen. Eh, para perder volumen tenemos que saber cuál es el problema, la raíz del problema, de ahí la importancia de un correcto diagnóstico, porque podemos tener volumen por una retención de líquidos. O volumen pues, eh, por un problema, por una enfermedad o por, un, por una medicación que estamos tomando, sí. o un volumen porque hay un exceso de grasa localizado. Entonces, según el diagnóstico, así eh, llevaremos a cabo los tratamientos. Pero, eh, lógicamente, cuando perdemos volumen, si es por una retención y es un problema genético, lógicamente ahí tenemos que, aparte de, de una detoxificación importante o de determinados micronutrición que podríamos hacer, eh, masajes de drenaje linfático, etc. Pero es algo que eh, si es genético lo vamos a tener siempre. El ejercicio eh, físico ahí estaría indicado de una manera constante. Pero sí que tendríamos posibilidades. Y en el caso de que sea por una grasa localizada, si vamos a hacer cualquier tratamiento que disminuya esta grasa o el tamaño o incluso el número de adipocitos, que estos tratamientos eh, se pueden considerar más o menos definitivos, sin ser una liposucción, por supuesto, pero que sí que destruyen determinados tejidos adiposos o adipocitos. Lo que tendríamos que hacer es un tratamiento coadyuvante que ayude a mejorar la piel, porque si tú pierdes volumen eh, vas a tener flacidez. Entonces, al final, mejoras una cosa, pero empeoras otra. ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes que combinar, disminuir ese volumen, si es grasa, si es tejido adiposo, pero al mismo tiempo combinarlo con una radiofrecuencia para, eh, para evitar esa flacidez, ¿no? según uh -huh. la zona en la que sea. Bueno, pues vamos a poner las pilas, a uh -huh. pedir cita en la clínica de Yolanda y a saber que todo lo que queremos hacer siempre tiene un asesoramiento personalizado para que eh, tengamos el tratamiento más adecuado a, a nuestros problemas. Y armarnos de paciencia y ser muy constantes. ¿no? Efectivamente, la constancia y la disciplina yo creo que son básicas ¿no? para, para todo y en el corporal mucho más. Bueno, pues paciencia, constancia y visita la clínica de gracias. Yolanda Albelda. Muchísimas gracias y empezamos una nueva temporada, así que vente muy regularmente a contarnos todo lo que está pasando Encantada, en tu clínica. ¿no? todas las novedades y, y todo lo que esté de moda. Pues hoy, primer programa del año, y yo no podía por menos que invitar a Carmen Huiz, que ya que no vino a despedirlo, viene a darle la bienvenida. ¿Qué tal? Claro que sí. Pues muy bien, estupendo, genial, empezando el nuevo año y con muchas ganas. Bueno. Con muchas ganas después de... Y, y también con ganas de descansar, supongo, porque Carmen no hace más que viajar últimamente. Bueno, un poquito, pero es que a mí viajar me gusta. Entonces, no me supone más después cuando vuelvo. Si mañana me dicen que tengo que volver sí, a arrancar, arranco. No hay problema. ¿Dónde has estado últimamente? En Londres. En Londres, Luxemburgo, en Oviedo. Que es una escapada fantástica. Fantástica, cualquiera de las ciudades. Eh, es decir, no hace falta tampoco irse, irse lejos. En Oporto. Entonces, bueno, aporto que es de mis Bien. ciudades. Preferidas? Claro, no hace falta irse muy lejos. Es decir, se puede, pero, pero aquí cerquita tenemos muchas cosas. Bueno, ella lo dice porque lleva un verano tela por Estados Unidos y por Canadá viajando. Pues sí. Eso también es verdad, también, se puede ir cerca y tal, dice. También, ella. Es cierto, también es cierto. Pero a mí no me pesa, porque además aprendes a hacer maletas con muy poquitas cosas para después comprar allí cosas. Entonces, bueno, además estuviste fácil. en Londres justo antes de Navidad. Justo el puente de la Inmaculada. El puente de la Inmaculada. ¿Cómo sí. estaba Londres? Uf, bueno, aparte de súper adornado, muy adornado que siempre está. El jueves y el viernes se llevó bien, el sábado insoportable. Solo soy español. Lo del Brexit está ahí, pero solo se hablaba español. español. Sí, estaba lleno de españoles, lleno, lleno, mucha gente. Pero bueno, eh, tienen una ventaja que ellos ya tienen las ofertas antes de Navidad. Uh -huh. Entonces ya, claro, venden mucho. Entonces, muy bien, la verdad es que muy bien, muy agradable. Hombre, es verdad que en, en, nosotros siempre aquí nos quejamos de que cada vez la Navidad llega antes y en Londres, en septiembre, finales de agosto, ya empiezan, en cuanto acaban con la temporada de rebajas de agosto, de rebajas de verano, empiezan a montar ya Navidad. Ya Entonces, están. claro, lo vives un montón. Y luego también es cierto que ellos no tienen reyes magos, así claro. que todo se acaba el día 2. ¿no? Es una ciudad agradable además porque, aparte de poder hacer compras, que está muy bien. Tienes toda la opción variada de museos. Es una ciudad que es, es fácil para ir con niños, el que tenga niños pequeños, porque sí. hay muchísimas pistas de hielo para patinar, hay muchísimas actuaciones y cosas orientadas a los niños. Entonces es una ciudad muy, muy agradable en Navidad. Frío, yo no pasé frío este año, pero suele hacer bastante frío. Pero, pero muy agradable, la verdad es que sí. ¿Qué te compraste? Bueno, caprichitos, porque siempre cae, cae algo, entonces, bueno, pues caprichitos, pues un abriguito, eh, un bolsito, chorraditas, chorraditas pequeñitas. <laughs> chorraditas, bolsito, chorraditas bolsito, pequeñitas. abriguito, Chorra... el hito lo dices para disimular un para poco Para disimular en caso, un ¿no? poco, porque queda, queda hasta mal, pero bueno, todo ello, como digo yo, eh, en mi casa siempre me dicen, sí, a ti todo te sale siempre barato, no sé cómo lo haces. Todo de rebajas, a mí me dicen, es mejor lo comprarlo. Todo de rebajas y todo fue puesto pues, el día de, de, de Papá Noel. ¿no? Papá Noel trajo esos regalitos. Esos regalitos Ajá. que ya pillaste rebajas. Claro. Eh, ¿Cómo fueron las navidades en tu casa? Pues muy buenas, como siempre. Con... Además, ¿a ti que te gusta? Que tú eres mí, de las a mí que mí le gustan, me gustan las navidades. Bueno, este año además eh, tengo que aún, que aún están puestos, porque yo hasta el día sí tengo toda la, la iluminación. Tengo hasta copos de nieve reflejados en la fachada de casa. O sea, yo soy una hortera. Yo y hoy lo hizo... doy todo. Este año lo diste todo. Y entonces a mí me gusta. Y después, bueno, pues es en familia. Viene mi hijo de Suiza, viene mi, mi hija, bueno, están aquí. Mi hija, la, la americana, que ya le llaman la americana, porque está estudiando. ¿Hasta cuándo eh, va a quedarse allí, Paula? Hasta mayo. Hasta en hasta mayo, mayo, ya, mayo. Se, ya se vuelve. no creo... te da tiempo a hacer algún viajecito más? No? Sí, ella dice que ya, ya se quiere venir, porque, bueno, ¿Sí? le tocó un sitio un poco alejado de todo. Entonces pensó que iba a haber más fin pero bueno, es la vida misma. Y, y nada, muy bien con los amigos y, y por siempre lo pasamos, como somos poquitos, pues con amigos, con los tres perros y mucho follón. Entonces, bueno, pues mucha alegría, hicimos un vino antes de la cena con, con vecinos y, y después, bueno, pues cenamos amigos y, y nosotros y muy bien, con mucha alegría, muchas risas, eh, los niños hablan por un lado, bueno, los niños ya son chicos y chicas, hablan por un lado y nosotros por otro. Y muy bien. Bueno, y cómo arrancamos el año, Carmen. ¿Cuáles son tus propósitos para este nuevo año? Bueno, yo mis propósitos, pues son pff, tantos que siempre decimos vamos a hacer, vamos a hacer y después no haces nada. Bueno, pues yo, mira, Jesúsito, Jesúsito, que me dejen como estoy y si estoy así ya estupendo. Pues haciendo más o menos lo mismo, dedicándome un poco a lo que a lo que es mi, mi profesión. Quiero quiero arrancar por ahí y, y bueno y poquito a poco. Y compras para esta temporada, compras españolas que propongamos para eh, siempre, que las siempre, hombre, siempre. Porque Carmen es de las que tiene todo ya claro, controladísimo. A ver, ¿no? Ahora en, poco... en, aunque aún queda Reyes y aún queda... Pero bueno, hay que, hay que ir ya, irse adelantando, ir comprando y desde luego a comprar los básicos, ya lo sabemos, eso lo decimos siempre, ¿no? Y los caprichos, ahora es el momento de comprar los caprichos. Porque Nosotros están... éramos más de caprichos, porque claro. los básicos al final... También es cierto que es una buena época para comprarlos, los básicos siempre están ahí, pero apenas tienen descuento. No, y, ¿no? Apenas, tiene, y apenas llegas a ellos, porque muchas veces ya ni los ponen de oferta. Entonces, sí. pues y a veces sí. es verdad, ahora claro. se llama mucho lo del artículo de continuidad y entonces ahí se queda. Claro. Y sin embargo es el momento de súper capricho. Entonces yo me iría a un capricho, a una piel, ya sea auténtica o sea falsa, porque las pieles se han llevado muchísimo y yo creo que van a seguir. Llevándose, pues cosas de fiesta, porque ahora van a estar muy, muy rebajadas y la fiesta siempre vuelve. A lo que nos gustan los brillos, pues siempre vuelve. Entonces, cosas de fiesta, ir pensando ya en los elegantes que va a ser en el verano, pero como aquí el verano es muy light, pues incluso se puede aprovechar una cosa. es verdad. Entonces, bueno, zapatos, lo que, y sobre todo mucho botín, que ha venido mucho la bota, mucho botín, pues comprar a lo mejor una bota en color distinto que. En temporada normal no te atreves, no voy a meter tanto dinero en una bota de color blanco y ahora que está a mitad de precio, pues sí compensa. A mí me ha encantado, bueno, el blanco no llegaré a ello porque muerte y destrucción a las botas blancas. Sí. Pero me hace mucha gracia porque yo soy muy de botas, a mí siempre es un tipo de calzado que me encanta. Me encanta la bota y el zueco, así, en líneas generales, sí. ¿no? Y me hizo mucha gracia porque llevaba ya un par de temporadas que no acababa yo ya de encontrar botas, hasta llegué a tener muchísimas y estos últimos años casi no compraba bota. Y me cansaron bastante las mosqueteras, no acababa yo de encontrar. Y de repente este año he encontrado, tampoco es que haya, a, pero de repente encontré un modelo de bota que me encanta. Y ante la gran duda de negro burdeos, dije, bueno, me lo puedo permitir que el año pasado no me las compre. Claro, y si no hice y entonces, bueno, una antes y otra después... Hay las cowboys que se llevan tantísimo, en rojo pueden quedar ideales para primavera, eh, que a lo mejor en invierno aquí pues se nos hace más duro poner una bota roja, pero pero dices, bueno, pues ahora en primavera, en marzo, abril, pues ya se puede con vaquero, una cowboy roja, un vestido, puede quedar ideal. Entonces, yo creo que es un momento para aprovechar uh -huh. para hacer ese tipo de compras. Que también es otra de las cosas. Mira que hay muchísimos artículos, sobre todo ahora que y más y si es como yo que somos mujeres capas, que todos nos robamos poniendo uno encima de otro. ...y que también se pueden hacer muchas compras... ...pensando un poco en la próxima temporada. Claro, ¿no? claro, pues eso, pues, los, pues lo que cree. son los plumíferos... ...que se siguen llevando, y es una prenda aquí que usamos muchísimo... ...porque la gabardina, a mí me parece una prenda preciosa... ...pero los que mm. tenemos frío, pues lo de la gabardina no nos funciona. Lo tensiona. usamos menos. Claro, lo usamos menos, entonces los plumíferos... ...hay un modelo de plumífero que yo vi este año... Eh, en la tienda aquí en Santiago y que y que le tengo echado el ojo y que le tengo echado el ojo porque es tanto para chico como para chica porque siempre tendemos más a mirarnos solo para nosotras que incluso con tu pareja puedes comprarlo a medias el plumífero y se compra a mitades yo no te veo en la misma talla tío. entonces no eso es verdad pero bueno tengo hijas entonces yo la pareja nunca digo quién es entonces como tengo hijas siempre podemos combinar y y son mitades se lo contaba ahora a Teresa hace un rato y, y es muy simpático porque son mitades con distintos dibujos y tú las combinas como quieras. Entonces ah. es una marca italiana y me parecieron un, un gran invento. Entonces, todos esos caprichitos así, pues es lo que, lo que podemos ir mirando. Podemos hacer. Oye, ¿tú eres de las de Año Nuevo, Vida Nueva? ¿Cambias algo en tu rutina? No. Siempre decimos que sí, pues no. No no voy a ir al gimnasio. Eh, el inglés creo que lo voy a seguir chapurreando como lo chapurreo, porque además, como descubro que me entienden, pues ¿para qué voy a estudiar? ¿Para ¿pa qué voy me voy a estar matando? Más. Entonces, yo creo que no, hombre, siempre, yo creo que eh, tienes que vivir el día al día. Y si aparece algo nuevo, pues, pues aprovecharlo, pero, pero no soy de hacerme muchos propósitos. Nada. No. ¿Y de cambios de imagen? Esto de empezar Uf, el año y dejar bueno, atrás. Sabes que a mí la, a dejar el cambio, atrás el cambio de imagen generalmente se reduce al pelo. Bueno, también puede ser un estilismo de ropa, ¿no? Pero bueno, eso más o menos se va definido con la personalidad. Sí, sí. Y el pelo, tanto tú como yo, es difícil que nos lo toquen. <laughs> y si nos lo tocan, eh, con cuidado. Entonces, <laughs> Estamos ahí como. Claro, no. yo cuando veo en otras personas que lo hacen, me encanta. Pero claro, uno mismo es más complicado. Es más complicado. Oye, ¿cómo fue fin de año? Tu moda de fin de año. Mira, mi moda de fin de año yo ves eso sí que lo cambiaría y además yo había ya un arreglo con mis hijas que era un año en Santiago y otro año fuera. Llevo tres años en Santiago, no consigo moverme. Eso te pasa por mandarlas fuera. Cuando claro. las mandas fuera, claro, lo que claro. tienes es que ellas quieren pues, volver entonces, a casa, reencontrarse con sus amigos, con ami entonces, y entonces ya no las sacas de Santiago. Entonces no te mueves. Entonces, bueno, pues al final cenamos en casa y, y lo que hacemos es después pues, ir a tomar una copa a casa de amigos, porque, bueno, estoy pues, por Santiago es complicado, sobre todo que ya los locales pues, están cerrados con tiempo y tal. Y, y después, lo que sí, el después es irme a esquiar una semana. Eso sí, eso es lo que más me gusta. Es decir, reyes, si lo puedo pasar esquiando, pues lo paso esquiando. Muy sí. bien. ¿Eh, ¿Modelito especial para fin de año? ¿Modelito especial para fin de año? Siempre, yo lentejuelas. Yo ahí sí que, <laughs> yo soy de brillos, mucho brillo. Y es un vestido de lentejuelas eh, de muchos colores, parece un árbol de Navidad. Pero como es, el, es la noche que puedes ir lo más excéntrica que quieras, que nadie le va a llamar la atención creo que hay que aprovechar esa noche es una noche de locura y que se puede aprovechar y disfrutar pues eso de, de excentricidades pues Carmen lo despide con excentricidades y lo empieza con compritas estupendas y caprichitos para el 2019 no está nada mal ¿eh? nada mal yo creo que este no. Paso de no, año. no hay queja no hay queja y no en el queja. medio me, me, en el que todo el mundo me, me voy vaya. a la nieve vamos claro, no, que, a ver Vamos, vamos, pero cerquita. Yo tengo la oportunidad porque tengo el niño donde lo tengo, entonces, bueno, es fácil. Es lo de irse a la nieve, es fácil. Y bueno, después nos gusta y, y intentamos ir siempre. Hay otros que juegan al golf y otros que no, no juegan a nada. Pero bueno, de momento mientras podamos esquiar, es, es, es el único deporte que hago, entonces, que está mal que lo diga. Entonces, porque yo lo de correr en la cinta, como que no. Entonces... Así que mira, nieve. Nieve. Nieve y ir de compras, que también se hace, se quema mucha caloría. Mucha, eh, mucho. Se, anda, se anda más de lo que uno se imagina. Eh. Sí, es verdad, verdad. Carmen, pues muchísimas gracias por haber comenzado el año aquí con nosotros. Y esperamos verte mucho más en este 2019, en el que dentro de poco ya retomamos yo nuestro ritmo espero habitual. Espero que me veáis. <laughs> yo quiero seguir viniendo. No nos deis tanta envidia por ahí, ¿eh? No nos no, deis no, tanta no. envidia. No. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Próxima semana retomamos todas nuestras sesiones habituales y nuestro propósito de año nuevo que es hacerlo mucho mejor siempre.